No es imponer, no es programarle la vida al otro. Es respetar, es entender, apoyar las diversas culturas que tenemos en nuestro gran vientre. Hemos venido hablando de interculturalidad, pero interculturalidad en sí la estamos trabajando. Es ese 1% de ese 100% que debería ser interculturalidad como humanos, como seres vivos que somos. No simplemente existe la cultura humana, existen las culturas animales, culturas vegetales, las espirituales. Es como yo respeto el río, como respeto el árbol, como respeto los animales que habitan ese territorio. Eso es interculturalidad, respetarse mutuamente. Y nuestra madre tierra a diario nos lo está enseñando, nos está gritando que la escuchemos, que abracemos el árbol, que nos sentemos a analizarla. Pero en esa idea capitalista o esa idea de poder que tenemos, hemos separado nuestro cerebro de nuestro corazón. Si nosotros por dentro somos un tejido, estamos tejidos, mi cerebro está tejido con mi corazón está tejido con mi hígado, con mis pulmones, porque simplemente estamos pensando simplemente con el cerebro, no estamos pensando desde el corazón. Por eso se han venido viendo todas estas dificultades en nuestra raza humana. No respetamos las columnas vertebrales de la madre tierra, que para nosotros las columnas de la madre son el carbón, el oro, la plata. Estamos globalizando todo en una visión capitalista. Todo lo vemos desde algo capital, de cómo yo puedo destruir y de ahí sacar un capital. No, debemos respetar, porque acá es muy importante resaltar nuestros principios de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, que son el silencio, la escucha, el tejido, la palabra dulce y el corazón bueno. Cuando nosotros los seres humanos o los seres de razón entendamos bien estos principios, nos apropiemos de estos principios, seguramente vamos a tener otra forma de pensar.